tal? Bienvenidos a una sesión más de Educando TV en la materia de español de secundaria de primer grado. Soy la maestra Katiusha Toledo. Hola David, ¿qué tal? Bien, pues el día de hoy vamos a trabajar el proyecto Elaborando o la poesía del tercer milenio. Bien, vamos a empezar a ver sobre los saberes previos que tenemos sobre este tema. Bien, ¿recuerdas qué es poesía? Decías mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Esta poesía es de Bécquer, viene en el libro de rimas, es madrileño, y se lo sugiero para que ustedes empiecen a tener un conocimiento previo sobre lo que son las poesías. La poesía de vanguardia se maneja a partir del siglo XX y XXI. Le manejé o le puse a este proyecto como el del tercer milenio porque empezamos a ver sobre el tipo de poesía que vamos a empezar a trabajar y que es muy interesante que tú vas a poder empezar a tener como referencia para poder hacer una poesía o un trabajo. Y por eso te pregunto, ¿qué opinas sobre el verso que escribió este poeta? ¿Consideras que es algo difícil o que es un reto el que tú escribas una poesía? ¿Sabías que tú puedes y tienes los saberes previos desde la primaria durante 6 años en que tú has estado utilizando o teniendo aspectos literarios y sobre el conocimiento de la palabra, la gramática, muchas bases que tú tienes desde la primaria que te pueden servir para que tú puedas redactar un poema o una poesía? Bueno, aquí te traigo un pequeño cuadrito en donde te voy a explicar diferentes corrientes de la poesía de vanguardia. Como te comento, empiezan a partir del siglo XX y también pueden proseguir o siguen todavía hasta el siglo XXI. Aquí tenemos el ejemplo del caligrama. Surge con el cubismo. El cubismo, recordemos que es una tendencia que prácticamente se maneja con la pintura, ¿sí? Al inicio del siglo XX, este tipo de poesía empieza a surgir y dispone de palabras de tal manera que adquieren forma geométrica y el contenido se relaciona con el dibujo realizado, ¿sí? Bueno, ahorita te voy a explicar diferentes tipos de poesías para que vayamos platicando sobre el caligrama. El primer ejemplo que te traigo es este, de una forma de corazón. Dice, mi corazón se asemeja a una llama divertida. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedes formar una figura a partir de un texto y empezar a anotar cualquier idea que te surja en tu idea, en tu cabeza, en tu cerebro, para que puedas empezar a hacer una poesía en donde manejes el caligrama como te estoy contando en esta ocasión? Bueno, vamos a ver otro tipo de caligrama que podemos utilizar como este, el de una mariposa, ¿sí? Aquí tenemos esta pequeña imagen, dice, oruga en tu capullo fresca primavera, volviste con alas, voliste con grandeza. Alas de colores, luz en tu mirada, vuela mariposa, vuela colorida. Tú puedes empezar a plasmar todas tus ideas sobre una poesía, como lo vemos aquí, lo que es el caligrama, y esto te puede servir muchísimo para que puedas tomar tú como referencia. Bueno, es una corriente en donde no existe métrica, ¿sí? Pueden haber diferentes tipos de versos, rimas más cortas, más largas, no tiene una métrica para que se desarrolle. Una de las cuestiones que se manejan mucho en lo que es la poesía de vanguardia es precisamente esa característica, que no maneja una métrica para que se empiece a trabajar o a desarrollar, ya que ellos manejan diferentes tipos de versos, diferentes tipos de rimas, las líneas pueden ser más cortas, más largas, incluso a veces no tienen ni siquiera una coherencia, supuestamente. Pero sí, a final de cuentas, la poesía puede ser muy beneficiosa para que tú puedas plasmar tus ideas dependiendo de lo que quieras expresar o decir. Bueno,
Ahora vamos a hablar sobre los poemas futuristas. El poema futurista, como vemos aquí en el cuadro, es dinámico. Sus elementos serán los caballos, las bicicletas, los automóviles, las fábricas, los aeroplanos y las máquinas en general. Muestran máquinas ante todo e incluyen elementos técnicos y científicos. Carecen de signos de puntuación. Solamente utilizan sustantivos e incluyen onomatopeyas, como metiendo también sonidos, alguna imitación de algunos vocablos que se van formando. Incluyen elementos literarios como el peso, el olor, el ruido. Y la diferencia en la literatura, la tipografía y los colores. ¿Sí? Aquí vemos que vamos a utilizar muchos sustantivos y adjetivos para empezar a hablar sobre los poemas futuristas. Y aquí te traigo un ejemplo de un poema futurista, la canción del aeroplano. Por ejemplo, abandona la tierra y dirígete al cielo, mi águila blanca, de alas enormes y brillantes. Ahí estamos utilizando diferentes sustantivos para especificar o hablar sobre un avión. ¿Sí? Aquí, por otro lado, te dice que, a ver, en esta parte, ni la energía dócil de los cables eléctricos y tienes un motor por corazón, ¿ok? Entonces, aquí vamos a nosotros a especificar o hacer un análisis o a explicar cómo es un avión, ¿de acuerdo? Sí, más o menos tienes una idea de qué es un poema futurista. Bien, aquí abajito vas a poder ver la referencia en donde tú vas a poder buscar diferentes recursos o poesías en línea, ¿de acuerdo? Para que tú tengas esta referencia y así puedas empezar a investigar o a buscar sobre este tipo de poemas, los poemas futuristas. Bueno, ok, vamos a seguir con otro tipo o ejemplo de poesías. Te tengo que dar como referencia que este tipo de poesía, la futurista, surge en 1909 y es Filippo Tommaso quien empieza a impulsar este tipo de poemas. A partir de esta época, en donde empiezan los avances tecnológicos, ¿recuerdas que hemos hablado acerca de la revolución industrial? ¿Sí? Entonces, ahí es en donde empezamos nosotros a trabajar este tipo de poesía, ya que nos empieza a dar referencias sobre cosas que en aquel entonces empiezan a surgir, como los submarinos, los aeroplanos, los globos aerostáticos y en fin, muchas cosas que en aquel entonces se les manejaba como futuristas, que aunque actualmente ya conocemos muchas cosas mucho más avanzadas, pero nos puede servir esto como referencia. Bueno, ahora vamos a ver una forma de poesía un poquito graciosa. Por principio de cuentas vas a tomar un periódico, vas a buscar un artículo y a partir de ese artículo tú puedes empezar a formar una poesía. Tomas tus tijeras, trabajas en equipo, escogen un artículo, la longitud que ustedes consideren y de ahí van ustedes haciendo recortes de líneas, ¿de acuerdo? Van ustedes tomando cualquier frase, cualquier palabra y que ustedes pueden tomar para poner como si fuera el título de su poema. Bueno, te voy a platicar sobre el dadaísmo en lo que voy anotando o poniendo las partes de mi poema. El dadaísmo surge a partir de que los escritores empiezan a pensar en que la poesía o los elementos se tienen que redactar poniendo o como si fuera un bebé el que estuviera aprendiendo a hablar. ¿Recuerdas o tienes en tu casa algún hermanito, algún primito, algún amiguito que es bebé? ¿Tú has escuchado hablar a un bebé que todavía empieza a balbucear? ¿Qué palabra es la que maneja el bebé? El dada, ¿sí? Y entonces el papá o la mamá empieza a decir, ¡ay, dijo papá! Aunque está diciendo el bebé solamente la palabra dada. Bueno, pues entonces vamos formando una poesía a partir de palabras que pueden irse poniendo poco a poco y formar una frase. Un bebé va aprendiendo así a hablar, va poniendo
palabras en su boca, el papá, siempre diciendo dada, el bebé sigue mencionando la palabra y de esta manera el bebé va aprendiendo a gesticular y aprender a decir frases más largas, ¿sí? De ahí es que surge esto del dadaísmo y por eso los escritores piensan que hacer paso por paso una poesía es una forma de que los podamos empezar a escribir o a redactar un poema. Bueno, pues aquí podemos dar una idea. El dadaísmo puede serlo todo y puede ser nada. Entonces, el tipo de poesía de vanguardia así se maneja o así se interpreta. O puede ser que no parezca nada o puede ser que todo te pueda interpretar. Aquí ejemplo, tenemos minuto, fomentar engaño escuela carezca. Podría ser una forma de escribir o de redactar un poema. Puede ser que no te parezca algo coherente, pero tal vez si tú le puedes ir dando ideas y le puedas ir poniendo palabras, puedas tú definir la poesía del minuto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, puedes tú hacer el experimento en la escuela o en la casa para que tú puedas ir conociendo cómo empezar a trabajar el dadaísmo o la poesía dadaísta. Bien, vamos a seguir ahora con la poesía surrealista. Este movimiento de vanguardia empieza con el surrealista André Breton. Él empieza con una poesía que a él le gusta mucho empezar a hablar sobre algo que es tal vez extraño, raro, que no lo puedas empezar a conocer o a interpretar. Vamos a ver este pequeño libro que te traigo, que es de poesías, ¿sí? Es antología de la poesía del siglo XX en México. Y le voy a dar lectura a una poesía que viene en este pequeño libro, ¿sí? Bueno, aquí en este manifiesto surrealista vas a poder tomar como base que está enfocado en los sueños, la locura, el inconsciente. La escritura es automática y no se piensa al escribir, ¿sí? Bueno, vamos entonces, se llama Teofanías. No busques más, no hay taxi. ¿Piensas que vas a llegar? Avanzas, retrocedes, te angustias, desesperas, acéptalo, por fin no hay taxis. ¿Y quién ha visto un taxi? Los arqueólogos han desenterrado gente que murió buscando taxis. No más taxis. Dicen que Elías una vez tomó un taxi, mas no volvió para contarlo. Prometeo quiso asaltar un taxi, siguió en un sanatorio. Los analistas curan la obsesión por el taxi, no la ausencia de taxis. ¿Te das cuenta? Tiene un poquito de locura y las ideas este pequeño poema que te acabamos de leer o que te acabo de leer y es el enfoque que tiene el surrealismo. ¿Bien? Bueno, ahora te voy a platicar sobre los haikus. Este tipo de poesía surge en Japón. José Juan Taboada vivió un tiempo en Japón y él tuvo la oportunidad de conocer este tipo de poemas. Tienen como referencia o característica que es una parte descriptiva e inesperada y utiliza un lenguaje literal y figurado. Maneja por lo regular líneas entre 5 y 7 sílabas. ¿Sí? Aquí te traigo unos ejemplos de haikus. Tenemos la luna y mariposa nocturna. Y aquí te doy la referencia donde puedes tú buscar a Juan José Taboada para que tú veas este tipo de poemas. Bueno, vamos a ir haciendo cuentas de las sílabas para más o menos tener una idea de que un haiku más cuenta con estas características. Dice, es mar la noche
negra, ¿ok? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas, ¿sí? Y te comentaba, una de las características del haiku es tener entre de 5 a 7 líneas. Y por lo regular, sílabas, y por lo regular se manejan 3 líneas para hablar sobre un haiku. Así tú puedes tomar esto como referencia también para que tú puedas diseñar tus propios haikus. Este tipo de haiku lo empezó a conocer Juan José Tablada y lo empezó él a plasmar en su poesía, como lo vemos ahora en este ejemplo. Bueno, ok, vamos a seguir. Ahora, hay otro tipo de poesía que no te había platicado, que es la actual que manejamos como la ciberpoesía. ¿Habías oído hablar sobre ella? Bueno, es muy fácil de que tú puedas entrar a una página de internet y empieces a preguntar sobre la ciberpoesía. Ahí vas a poder tú buscar o poner en el buscador con este texto o esta palabra. Esta palabra o este tipo de poesía empieza a surgir a partir de este siglo y en el internet tú puedes empezar a tener o a plasmar muchas ideas. Aquí sí debemos de ser muy claros. ¿Por qué no te traigo ningún ejemplo de poesía, de ciberpoesía? Porque esto nada más se pueden ver en las páginas de internet y no se pueden imprimir, porque esa es la característica de este tipo de poesía, ¿sí? Verlo en la pantalla, lo puedes ver en tu celular, en tu teléfono móvil, puedes investigarlo en las computadoras y esto es para utilizar la TIC. Recuerda que la TIC es una herramienta muy importante que tenemos que empezar a implementar en los salones, en las aulas, para que nosotros empecemos a congeniar y a llevarnos más con este tipo de trabajo. Bueno, para continuar, te traje también unos libros que te quiero compartir para que tú puedas buscar en la biblioteca de la escuela y puedas tener como referencia y puedas empezar a trabajar en tu salón de clase con tus compañeros. Bien, tenemos este libro, se llama Poemas de Juguete, es el número 2, el autor es Antonio Granados, trae ilustraciones de Julián Cicero. Aquí tú vas a poder ver, ¿sí? ¿Podemos abrirlo? ¿Sí? ¿Ok? Aquí vas a poder ver diferentes tipos de caligrama. ¿Sí alcanzas a verlos? ¿Sí? ¿Ya lo viste? Puedes diseñar muchos tipos de poesía. La resbaladilla. Tú le das la forma de la figura. Y aquí nosotros estamos enlazando, por ejemplo, en la materia de geometría con la maestra Luisa estuvimos platicando que ya están viendo sobre geometría. Tú puedes ver entonces en tu clase de matemáticas tal vez que formen una figura geométrica. Y en matemáticas entonces tomen esa figura geométrica y a partir de la forma de esa figura empezar a escribir o a redactar un poema, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos otros poemas con otras formas o figuras geométricas que te pueden servir de referencia, ¿sí? Ok. Te traigo otro libro para compartir que tiene pequeños textos que hasta los podrías manejar como unos tipos de haiku. Para que tú los vayas analizando, tenemos este que es clasificado, si no tanto. Bien, son muy pequeñitos, ya te diste cuenta, de 3 líneas. Y hay que ir contando el número de sílabas, recordando que pueden ser de 5 a 7 sílabas por línea. ¿Bien? ¿Sí? Ok. Para que vayas tomando nota del libro. Bien. Tenemos aquí otro pequeño también, que igual nos puede servir. Versos que el viento arrastra. También. Este tiene poesías un poquito más largas, más extensas. Y aquí este libro lo que tiene es sobre sonidos. ¿Recuerdas que hablamos sobre el poema futurista? En donde podemos utilizar sonidos y podemos utilizar colores o cualquier otro sustantivo o adjetivo que nos pueda dar
la referencia de cómo elaborar el poema. Bien. Y ya también te había compartido, ahorita que leímos, el surrealista, el del taxi, ¿de acuerdo? Es hablar y hablar, escribir, escribir palabras un tanto extraño, que tal vez lo puedas ver un poco raro, pero puede funcionarte el que tú vayas plasmando tus ideas en tu poema, ¿de acuerdo? Como se te vengan apareciendo. La poesía no tiene que ser tan abstracta, tan métrica. Tú puedes ir generando tus propias ideas. Bueno, ahora te quiero compartir una poesía de Carlos Pellicer. Y más o menos, él dedica una poesía a su mamá, que se llama Nocturno a mi madre. Hace un momento mi madre y yo dejamos de rezar. Entré en mi alcoba y abrí la ventana. La noche se movió profundamente llena de soledad. El cielo cae sobre el jardín oscuro y el viento busca entre los árboles la estrella escondida en la oscuridad. Huele la noche a ventanas abiertas y todo cerca de mí tiene ganas de hablar. Nunca he estado más cerca de mí en esta noche. Las islas de mis ausencias han sacado del fondo mar. Hace un momento mi madre y yo dejamos de rezar. Rezar con mi madre ha sido siempre mi más perfecta felicidad. Cuando ella dice la oración magnífica, verdaderamente glorifica mi alma. Mi madre se llama Deifilia, que quiere decir hija de Dios, flor de toda verdad. Estoy pensando en ella con tal fuerza que siento el oleaje de su sangre y en mis ojos su luminosidad. Bueno, esta poesía se la estoy dedicando a alguien muy especial que también se llama Deifilia, ¿sí? Bueno, esta persona, entonces, esta poesía te la comparto para que tú vayas viendo cómo van haciendo los comparativos los poetas con respecto a la situación, los sustantivos, cómo van interpretando la luminosidad, los elementos, todas las partes que nosotros podemos considerar para que nuestra poesía vaya saliendo de la mejor manera posible y que nosotros tengamos varios referentes para esta historia. Bueno, aquí te traigo otro poeta, también del siglo XX, ¿sí? Aquí Mario Benedetti también te puede dar muchas historias y puedes ver sobre él cómo te puede dar la referencia de poesías. A lo mejor eres más romántico o romántica y puedas tú tomar este libro como referencia para que te puedas dar una idea de cómo desarrollar o hacer un poema. ¿Bien? Ok. Bien. Y bueno, pues para darte otra idea más, aquí te traigo otra poesía de Pedro Salinas. Vamos a ponerlo aquí encima del otro. Para terminar con un tema, el dadaísmo, que la verdad sí se me hace algo muy curioso, es realmente y ridículamente una poesía muy graciosa que podemos empezar a trabajar o implementar, y tú puedes apoyar tal vez aprendiendo de lo que dice un bebé. Pedro Salinas dice: la niña llama a su padre tata dada, la niña llama a su madre tata dada. Al ver las sopas, la niña dijo, tata dada, igual al ir en tren. Cuando vio la verde montaña y el fino mar, todo lo confunde, dijo su madre. Y era verdad, porque cuando ya lo oía decir tata dada, veía la bola del mundo rodar, rodar. El mundo, toda una bola, y en ella papá, mamá, el mar, las montañas, todo hecho una bola confusa, el mundo, tata dada. Bien, aquí abajo vas a poder ver también una dirección en donde tú vas a poder apoyarte para que puedas sacar tus referencias y citas bibliográficas en base al manual APA y tú lo puedas tomar en cuenta. Te va a ayudar para que sepas cómo puedas escribir tu referencia. Ya saben que siempre hay trabajos en donde necesitamos al final de una investigación anotar las citas y las referencias. ¿Sí? Puedes darte cuenta aquí abajo. Bueno.
Bueno, pues espero que todo este trabajo que estuvimos haciendo les sea de mucha ayuda. En la siguiente sesión vamos a empezar a ver todas las partes y herramientas que componen a una poesía para que tú también tengas estos referentes y estas herramientas para que te sirvan y tú puedas hacer tu poema lo mejor posible. Recuerda que esta poesía o estas poesías las vamos a exponer, así que es muy importante que tengas todos estos elementos y los puedas plasmar mucho, mucho mejor y que tu trabajo y tu poesía sea más bonita e interesante. ¿Ya ves? Cualquiera puede ser poeta, ¿sí? Y tú ya tienes muchos antecedentes de la primaria que te pueden ayudar para que tu poesía salga muy bonita, ¿de acuerdo? Y bueno, también puedes plasmar muchas ideas interesantes. Bueno, pues soy la maestra Katiusha Toledo. Recuerden, nos vemos en la siguiente emisión de Educando TV. Estamos en la materia de español de primer grado de secundaria. Hasta la próxima, David. Hasta la próxima a todos. Gracias.